Venezuela. Herencia de Layo Romero Santos. En mi vida, uno de ellos pudo hacerme muy feliz, pero él puso en mi ilusión toda mi vida. Ese ha sido el que más me ha hecho sufrir. Ya, ya, recortando bachata, herencia de Layo Romero Santos. Ay. Continuamos disfrutando de la buena música aquí en Buena Noche, en el escenario de Los Grandes, acompañada de esta agrupación que sabe de verdad de bachata, porque quien inició esta agrupación en un principio fue uno de los pioneros en destacar este género, tanto a nivel nacional como internacional. La herencia de Eladio Romero, qué placer que estén compartiendo con nosotros. Gracias. Sergio. Gracias, gracias a ustedes, gracias al Coco por darnos la oportunidad. Esto estamos, cada año tratamos de hacer una media tour televisivo, porque cada año, abril 24, Eladio Romero Santos cumple año de que ya no está más aquí con nosotros, pero está su herencia, o sea, es su conjunto, el conjunto San Francisco. Lo único que yo quise llamar es la herencia, porque es la única herencia que nos dejó a todos. A los fans, la música, y a los hijos también, la música. O sea que este grupo, como herencia de Eladio Romero Santos, tiene 17 años. ¿Cómo ha sido asumir este reto de todos los años revivir la música de Eladio Romero a través de ustedes que fueron y siguen siendo sus músicos? Cuando decidimos hacer el grupo, sabíamos el reto que teníamos, porque Eladio Romero Santos fue único. Eladio es único en todo el sentido, al cantar, al tocar, y sabíamos el reto que teníamos, pero vemos que la gente no ha aceptado tal y cual, porque donde se baila 500, 600 personas, la música de Eladio Romero Santos, todavía 17 años después, uno se siente orgulloso de que mi papá, Eladio Romero Santos, dejó un legado y muy bueno. Así es, tú que eres el manejador de esta agrupación, me atrevo a preguntarte, ¿por qué no estás en el frente? Porque me imagino que como heredero al fin, también debe de tener esos dotes de artista. No, lo que pasa es que yo he decidido estar atrás porque me gusta más hacer la cosa detrás. Aparte de eso, de que como cantante, como que no pruebo. Entonces, es así. O sea, que no le da la, o sea, no entonas. No. No que no entono, porque yo toco guitarra también, pero exacto. Entendí de que como ya yo vivía de otra cosa, porque yo soy ingeniero, okay. Me dediqué a la otra cosa. Pero sí, el hijo mío está siguiendo los pasos. Ese tengo sí. Un sobrino, un hijo de una hermana mía que toca 5 instrumentos, también, wow. Tiene 16 años. O sea que la línea va por ahí. Excelente, bueno, y entonces, ¿qué podemos esperar de ustedes como agrupación? Como agrupación, mantener el estilo del merengue con guitarra que hizo Eladio Romero Santos y mantener la música viva que por 40 años le dio mi papá Eladio Romero Santos desde el 1966 hasta el 2001 que Dios se lo llevó físicamente. Excelente, bueno, si alguno de sus músicos tiene algo en especial, venga para acá, que usted es el que está en el frente bailando y gozando, que lo veo hoy a hacer rato, igual que el guirero. Este es el cantante principal del grupo, Manny Jiménez. Manny Jiménez, cuénteme cómo usted se siente al representar esta agrupación en el frente. Sí, buenas noches. Yo me siento perfectamente bien, orgulloso de estar en esta agrupación. Se me trata como yo no lo esperaba. Excelente. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir disfrutando de ustedes esta noche? Vamos a hacer una chatita, se llama La Verdad. La Verdad. O le llaman. Le llaman La Verdad, excelente. Bueno, pues nosotros seguimos.